Segundo eje rector de mi gobierno, un gobierno innovador y transparente. Y no abundo más. Hoy quiero felicitar a Fernando porque tanto él como el resto de los compañeros que están aquí presentes, me refiero a Alejandro García, a Lupita Ruano, que van también aspirando a un escaño en el Congreso local, a Luis Ladino, que es aspirante al Senado de la República, y a Alejandro Mancilla a través de su representante, que desde luego busca estar en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Todos ellos tienen muy en claro que la principal preocupación de la sociedad primero es la seguridad y enseguida la molestia y el desencanto, la frustración y el coraje por la corrupción. Así es de que, Fernando, muchísimas felicidades y que inicies con este tema de una de las muchas propuestas que llevas al Congreso. Seguramente que le dará a nuestra sociedad, a la gente de Manzanillo, la certeza de que vas para legislar en favor de la sociedad, en favor de Manzanillo. Es indiscutible que debemos de combatir la corrupción, que no debemos de verla como nos está pasando con el tema de la seguridad, que cada jueves y domingo ya tenemos 1, 2, 3 homicidios y que ya se están haciendo parte de nuestra vida diaria. La tenemos que rechazar, la tenemos que combatir, y la mejor muestra es que los funcionarios, que los servidores públicos precisamente se pongan al escrutinio de la sociedad para que nos analice y nos juzgue. Yo el día de ayer hice referencia a que en su momento todos los candidatos a la presidencia municipal presentamos ante la instancia electoral nuestra declaración 3 de 3, la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de no conflicto de interés. Se entregó y firmamos aprobando y autorizando a que hicieran pública esa declaración. Ayer, como yo lo comprometí ante los amigos de los medios de comunicación, ya subieron mi declaración patrimonial, personal y de no conflicto de interés a la página de su servidora, donde todos ustedes la pueden consultar y ver en detalle lo que consideren. Yo solamente quiero señalar, son 50 años de trabajar de su servidora. Empecé antes de los 18 años. Ya decía yo que en este año me jubilaba, porque ya son 50 años de trabajar, de una forma o de otra. Son también casi 49 años de ir de la mano de mi compañero, que los dos hemos trabajado. Ya para el próximo, si Dios presta vida, cumpliremos los 50 de casados. Y me parece, pues, que aunque son tiempos turbulentos, aunque son tiempos difíciles, en donde lamentablemente a una persona, hasta por 10 mil pesos en un cajero, la asaltan, la transparencia me obliga y ahí están los datos. Yo también al final de este evento quiero entregarles, terminando mi exposición, quiero entregarles el ejemplar de la ley de transparencia. Tú la aprobó en base a la nacional y en base a las aportaciones que hicimos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. No me resta más que ponernos a sus órdenes, decirles que vamos de la mano todos los que estamos aquí y también Gabriela Sevilla, que por alguna razón no alcanzó a llegar, pero que somos un equipo sólido, un equipo unido, que desde el Ayuntamiento, desde el Congreso del Estado, el Senado y la Cámara de Diputados, pero sobre todo desde la Presidencia de la República, quiere servir a México y en verdad recuperar la confianza, la credibilidad que debe recuperarse con hechos. Y muchas gracias por estar aquí.